Hola amigo, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya estamos acá nosotros reunidos. Gracias a Dios por otro nuevo amanecer. Yo siento como que fuera el lunes. Como que fuera lunes. ¿Será? Así siento yo. Vaya, pues ¿cómo estás, Misa? Aquí bien, gracias a Dios, hoy ya un nuevo día. ¿Y usted qué visto? Pues gracias a Dios, todo bien, ¿verdad? Acá andamos, gracias a Dios, Contentos. de salud. Ah, sí. Y muy contento, ¿va? Porque gracias a Dios pues ya tenemos otro nuevo día. Es Y aquí cierto. está Doña Estela. ¿Cómo está Doña Estela? Pues bien, gracias a Dios, ya aquí, en otro nuevo día. Esperemos en Dios que todo lo que vamos a hacer sea con fe en Dios, pues porque Que la todo va a verdad salir que, bien. ajá, urge pues que todo aquí ya quede en paz, va, que ya no sigan ni más. No Sí. sigan asustando porque es muy feo. Sí, es muy feo y Ajá. peligroso, ¿va? ¿Usted, chula, cómo está? Pues aquí, gracias a Dios, más o menos, pero ahí vamos Algo con la ayuda nervioso. de Dios. Todo va a Sí. salir bien y pues Es cierto. se va a hacer y pues solo es de pedirle a Dios todo, que todo salga bien y que no haya más que sobre esto, pues, porque la verdad sí da miedo y da tristeza, pues, porque es el hogar de nosotros y no es cualquier casa así abandonada, así como en otros Hubiera hecho así lugares. abandonada todavía, va uno, porque uno lo busca, lo visita, en cambio, aquí donde vive uno y para que pasen esas cosas. Sí, lo que pasa es que como así ya no, ya ustedes ya no duermen tan tranquilos, porque cualquier cosita ustedes Ya ya piensan piensan, mal. ya piensan que ajá. es mal, pues. Y precisa pues que todo esto salga bien y que la casa quede tranquila ya en todo como más antes, pues no se veía nada. Sí, no se Pero oía sí. nada. Pero ahí sí que de todos modos, pues si así está pasando, pues lo que quedas es seguirle echando ganas y Es cierto. pedirle mucho a Dios, porque Ah, sí. uno no puede hacer nada así de humano, pues porque Sí. no es cosa buena, no es así gente con carne y hueso que vengan aquí, sino que son espíritus, son aires, pues son aires que vienen aquí a echar sus vueltas o no sé, así que como uno no lo mira, pues no sabe uno si se salen o se quedan, Es saber. cierto. Solo los que los miran, pues son los perritos, dicen Padre Estela. Sí. Dicen que los perros sí miran todos, en toda la noche ellos miran cosas que pasan y por eso ladrean ellos, Y dicen. los gatos. Y los gatos también los miran. Hacen una Dice bullazón cuando miran. Doña Estela que sacar la chela del chucho y se lo pone uno en el ojo, dice que mira ya de noche, dice. Así dicen, pero dicen que uno no aguanta, uno se Se muere. muere. Uno se muere, pues, porque imagínate, y vas a ver todo lo que hay. Ajá, Todos sí. los espíritus malos puedes ver de todo. Ajá, sí, Uno, porque si va pasando un espíritu allá, los chuchos lo pueden ver, pero como ellos son animales, no entienden no todo pueden eso. hablar, Entonces, pues. solo ellos piensan que ladran. son personas, pero en cambio, si lo miramos nosotros, como nosotros ya sabemos qué son esas cosas, pues Ya no uno ya no nos. uno ya no vive uno mucho tiempo, sino que es un rato nomás, Ah, sí, porque porque no ya. aguantas ver El susto, pues. tanto mal. Sí, no aguanta ver uno y Se muere. se muere uno, fue Porque no porque aguanta, eso no es normal. pues. Me imagino que todos los días ya de noche y ya está viéndolo, ¿no? Ajá, ya de No las 7 de la aguanta. noche, 6 de la tarde ya empiezan a ver ellos ya. Al Ajá. igual aquí el Squid también a veces a la 1, 2 de la mañana, si no 11, empieza a gritar, se pone a correr atrás de la casa, pero no hay nada. Ellos como miran, digo yo. Ellos sí lo miran, pero nosotros no lo Pero podemos uno ver. alumbra con su foco y nada, Por por eso digo, gusto. ellos lo miran, pero nosotros no. Igual allá en la casa hay veces que como ladran los chuchos, que se van para un lado de la casa, que se van para el otro y así. Tal vez uno enciende la luz, no hay nada y ellos siguen ladrando. Ellos sí Saber qué miran lo que mirarán. están viendo. Sí, Porque pues. igual hay como hay un montón de casas, pues aquí hay casas aquí, que hay casas allá. Ya en eso de las 11 de la noche empiezan todo, wow, que aquí, que allá, pero como que pasara alguien Ajá, como que pasara. caminando. Y ellos lo siguen, ¿va? Ajá, Así ellos pasan lo la casa. siguen. Y Saber qué miran, va Doña a Estela. ver, a los Ahí espíritus sí en la que noche, ¿va? solo ellos son los que miran eso. Y gracias a Dios nosotros, pues, ya nosotros pues no miramos, no miramos esas cosas, sino que nosotros podemos ver solo cosas que están en esta tierra, por ejemplo, Ajá. personas o así, objetos, ¿eh? Pero ya de ver espíritus malos, ya no, uno No, no lo no podemos los ver. mira, porque si no, ay Dios. Solo las leyendas, pues. Sí, las leyendas, pues, Las y a la leyendas, vez es cierto.
Yo nunca me imaginaba que sí existían eso, a veces solo mitos eran, pero ya viendo la realidad, pues ya como que uno se asusta. Sí. Y a veces yo me preocupo tanto también porque como ustedes aquí tienen a la nena, pues, y ella es chiquita y también quiera que no, ella se asusta y para que todo eso no siga es mejor confiar en Dios y pedirle a Él todo, a que ya todo quede bien aquí como antes. Sí, vaya, No pues haya así que cosas malas. entrando al tema, ya que usted me había comentado de que había hablado de esta situación con otros hermanos. Así estaba yo hablando con ellos, pues, que qué se podía hacer en este caso. Y lo que ellos dijeron fue que, bueno, me dieron un frasquito de aceite. Ah, le dieron un Me frasquito de dieron, ajá, aceite. es aceite ungido. Aceite ungido. Ah, Y me no. dijeron que como ellos no tienen tiempo y son de lejos, Sí, pues. que lo hiciera yo. ¿Que lo hiciera usted? Ajá, porque ellos como no vienen tan seguido por acá. O sea que usted, con ese aceite, usted ayer oró con ese aceite por Así es teléfono, que, porque ajá. a la vez, tal vez uno dice que porque no está el pastor aquí no funciona. No es eso, sino que si es por teléfono también. Es dependiendo de la fe. De la fe, Es la no fe, es pues. necesario tener un gran Y al igual también si es el pastor aceite o algo, más ungido, tener fe ya ungido es suficiente. porque ya oraron por él, pues. Ajá. Sí, ya está preparado ya Ajá. delante de Dios. Es Entonces cierto. a Ya uno lo está, que le queda ya es su regalo adentro pues. de O sea que casa. los hermanos ayer oraron, vaya Estela. Sí, ¿Y oraron. qué le dijeron a usted que viniera aquí? Sí, que hoy les dijera yo a ustedes que lo hiciéramos y que todos confiáramos en Dios, pues, y que siempre pidiéramos por todo eso y que todos oráramos juntos. Que sabemos, pues, que para Dios no hay nada imposible, que todo se puede. Ajá. Porque póngale que eso lo pone el enemigo, pues, para que uno no sea feliz en su hogar. Sí, pues. Ajá. ¿Va a entrar el frasco de aceite, doña Estela? Aquí lo trae. Vaya, así que gracias a Dios, doña Estela, también por preocuparse por nosotros también, va chula. Sí, la Porque verdad, sí. mire, ayer oraron ellos por el aceite en la noche. Pues va a la iglesia, ¿no? Sí, ya ella pues Sí, pues. comenta eso y ya uno más de algunos pues dice, mire esto y esto y esto. Aquí está. O sea que este es el aceite que con Ajá. esto ya está orado ayer, doña Estela. Sí. Ajá, eso ya lo oró un pastor por él. Sí, pues bueno, los evangélicos pues son estos que echan en cualquier lado, doña Estela. Ah, sí, donde sí, de veras se necesitan echar Ajá, eso. casa ungida o algo, pero que esté orado, no solo de comprar y echarlo Ah, tampoco. sí, Tiene que orar uno por eso. sí. Entonces sí, ya entramos a echar. Vaya, está bien. Pero también tenemos que orar también, ¿va? ¿O? Ah, sí, todos juntos, igual, los para todos. Como nosotros somos un grupo, pues. Sí, pues, vaya, yo digo que la Tenemos nena no tiene que que. estar aquí, chula. Sí, porque Hay que hay. pedirle a Dios por todo esto, pues, porque no es nada bueno. No, no es nada bueno. Y ahí dice que muy agradecido con usted, doña Estela, ¿Ves? por preocuparse por nosotros también, porque ahí sí que uno de Sí, la tanto, verdad tanto uno que se asusta. como yo que tiempo estoy aquí con ustedes, pues. Más que todo con ustedes ha caminado, pues a mí me da un poco Sí. de pena lo que está pasando, que Va. sabemos que no es nada fácil. Kevin, tenés, Kevin. No es nada fácil lo que está pasando. Sí, nosotros vamos a pasar porque somos nosotros que Vaya, sí. estamos aquí. Papá, no hay que vencer a todos modos. Es que hay que tener fe. Sí, es cierto. ¿A dónde se van a meter? ¿Para hacer la? Aquí, digo, empecemos, ¿verdad? Sí. Porque esto se echa también así afuera. Bueno. ¿Y esta es la misma? Tenemos que es un bien para la casa, pues, y que todo salga bien, que sea Dios el que siempre esté con ustedes, siempre. Ustedes antes de dormir, chaval, no es necesario que ustedes se vinquen a orar un gran rato de oración, pero tan siquiera ustedes tienen que pedirle unas 5 o 6 palabras, porque sí se puede. Sí, se puede, Ajá, pues. uno mismo tiene que hallar palabras, va, para poder seguir adelante.
conforme Dios nos tenga aquí, porque sabemos que la vida la tenemos prestada, no es de nosotros. No, pues. Ajá, dice que eso es lo que Dios quiera, pues. Hay que me vamos a orar. No, está bien.